El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue absuelto en el caso de escuchas ilegales durante su mandato entre 2009 y 2014. Conocido como Pinchazos, este caso supone una red de espionaje estatal que habría intervenido los teléfonos de más de 150 personas, entre ellas políticos y periodistas. Ricardo Martinelli fue acusado de malversar fondos públicos para crear dicha red cuando era jefe de Estado. El expresidente ya había sido declarado no culpable en este mismo caso en 2019, pero un tribunal de apelación anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. Martinelli dijo que no hay ni una sola prueba sobre él tras salir de la sede del sistema penal acusatorio en Ciudad de Panamá, en el que sería el último día de juicio. Esto es un juicio político, está colocado en la lista y no lo van a lograr. No hay una sola evidencia que me involucre. Al mismo tiempo, el hijo del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli encara su propio juicio, en una audiencia de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero relacionados con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. Según la justicia norteamericana, Ricardo Alberto Martinelli y su hermano Luis Enrique facilitaron el pago de 28 millones de dólares mediante cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras. 57.